En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la literatura y concretamente con la literatura del hispanismo. Vamos a referirnos a la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Iniciamos con este vídeo una serie de 5 vídeos en los que trataremos de dar cuenta de una cuestión clave para nosotros, que es ¿en qué consiste la genialidad de una novela como Pedro Páramo? De Pedro Páramo se han dicho muchas cosas, como se han dicho muchas cosas de casi todo lo que ocurre, pero aquí vamos a referirnos a una cuestión muy específica. ¿Por qué Pedro Páramo es una obra genial? ¿Por qué podemos considerar a Pedro Páramo como una obra genial dentro de la historia de la literatura universal en general y en particular específicamente dentro de lo que es la historia de la literatura en español, la historia de la literatura escrita en español? Aquí, ya lo adelanto, voy a manejar una edición que es la edición de José Carlos González Boiso. Me parece que esta es probablemente la mejor edición que podemos encontrar actualmente sobre Pedro Páramo. Yo suelo ser bastante crítico con los críticos, con mis colegas, pero tengo que reconocer que en este caso, y lo reconozco con mucho gusto, que esta es una edición enormemente solvente y enormemente profesional. Incluso el propio crítico, José Carlos González Boiso, a quien no conozco personalmente, no conozco de nada, no sé ni quién es, lo conozco solo por sus obras, concretamente por esta obra, pues evita incurrir en los excesos en los que habitualmente incurre la mayor parte de la gente que se dedica a interpretar la literatura en español y en concreto la literatura hispanoamericana. Y es una obra muy sobria. Naturalmente hay cuestiones con las que somos más críticos que otras, no estamos de acuerdo en todo. El principio del estar de acuerdo es un principio muy infantil. Yo esto lo he dicho muchas veces. Cuando la gente dice que yo no estoy de acuerdo con esto, ¿y a quién importa que tú estés o no de acuerdo con esto o con aquello, ¿no? Es decir, el estar o no de acuerdo es una cuestión completamente infantil, completamente pueril. Al margen de que estemos o no de acuerdo con algunas de las cuestiones que se dicen en este libro, naturalmente con unas estamos más de acuerdo, con otras menos de acuerdo, esto es irrelevante, es una interpretación del texto de Pedro Páramo y de la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, enormemente valiosa y enormemente aceptable. Por lo tanto, es una edición que recomiendo. Habrá una serie de cuestiones que discutiremos más que otras, ya lo iremos haciendo cuando lleguemos puntualmente a ellas, pero es una edición plenamente recomendable. En este primer vídeo de esta serie de 5 vídeos previstos, podrá haber más de 5, pero en principio están previstos 5, está prevista una pentalogía sobre Pedro Páramo, en esta primera sesión vamos a tratar de dar cuenta de una introducción a Juan Rulfo y centrarnos en el final de la intervención en lo que será la apertura de los 4 vídeos restantes, y es por qué Pedro Páramo es una obra genial. ¿En qué consiste la genialidad literaria de Juan Rulfo al escribir una obra como Pedro Páramo? Vamos entonces a entrar en materia y para introducirnos en la figura de Juan Rulfo diremos algunas cuestiones ya conocidas, pero ya conocidas, ya sabidas, no voy a descubrir aquí absolutamente nada nuevo sobre Juan Rulfo, pero sí quiero poner sobre la mesa, sí quiero manejar una serie de datos y de ideas orientadas, las ideas y orientados los datos a justificar la genialidad, la originalidad recursiva en cuanto a técnicas y la originalidad recurrente en cuanto a temas de lo que se da en Pedro Páramo. Es decir, qué es lo que antes de Pedro Páramo no existía en la literatura y qué es lo que después de Pedro Páramo ya existe en la literatura y por tanto reproducirlo sería incurrir en un kitsch. Es decir, la originalidad de Pedro Páramo, ya lo adelanto, aunque lo voy a explicar hasta que lleguemos a la conclusión, la originalidad de Pedro Páramo consiste en haber novelado la técnica del drama de estaciones que está presente en la dramaturgia de Valle-Inclán, que por poligénesis está presente también en la dramaturgia de Strindberg, en el expresionismo, superado el drama naturalista del 19, cuyas primeras manifestaciones las encontramos en Georg Büchner y, cómo no, los componentes temáticos ya están dados en el Quijote, así como los componentes tecnológicos de la literatura. Aunque debe quedar clara una cosa, ¿eh?
la teoría de la literatura no es la exposición de las técnicas de la literatura. Eso es reducir la teoría de la literatura a una concepción completamente estructuralista de la teoría de la literatura. La teoría literaria no cabe en el estructuralismo. La teoría de la literatura no es simplemente un repertorio descriptivo de técnicas literarias. Eso es reducir la teoría literaria a una retórica de la composición literaria o a una retórica de la interpretación literaria. Eso es lo que hizo el estructuralismo, eso es lo que hicieron los franceses, básicamente, y casi toda la teoría literaria del siglo XX. La teoría de la literatura es el conocimiento científico de los materiales literarios, del autor, de la obra, del lector o receptor, y del intérprete o transductor. Y naturalmente el conocimiento científico de los materiales literarios exige ir mucho más allá de una catalogación de técnicas literarias, ¿eh? El teórico de la literatura no es un tecnólogo de la literatura, es un intérprete científico de los materiales literarios que pone a disposición de la crítica literaria una serie de recursos sin los cuales el ejercicio crítico y filosófico de la literatura no sería posible. Por lo tanto, aquí vamos a hacer teoría de la literatura, cosa que no hacemos normalmente en los vídeos en los que nos dedicamos a interpretar obras literarias, donde hacemos crítica literaria, pero esta novela, por sus ambiciones geniales en el ámbito de las recurrencias formales a las que supera, y en las recurrencias temáticas a las que supera, y en el de las recurrencias formales a las que también supera, nos exige citarnos una y otra vez con la teoría de la literatura. Por lo tanto, ya adelanto que la gran novedad de una obra como Pedro Páramo es la transposición, la transducción, digamos, el llevar, el introducir en la novela contemporánea la tecnología propia del drama de estaciones del siglo XIX, de la mano de Valle Inclán y de la mano de Strindberg, que encuentra en el dramaturgo jacobino alemán Georg Büchner un punto de inflexión fundamental en su obra Boyseck, y que tiene sus antecedentes absolutamente globalizados en el Quijote. Insisto en que Juan Rulfo es un Valle Inclán sin esperpento, y que cualquiera que trate de interpretar la novelística de Juan Rulfo a partir de autores como William Faulkner u otros, delata no haber leído el Quijote. Pero delata no haber leído el Quijote en absoluto, porque suponer que el monólogo moderno, que la fragmentación del tiempo y del espacio modernos, o que las alteraciones en el curso lineal de una narración están dadas en los narradores ingleses del siglo XX, implica no tener ni idea de lo que es el barroco español, donde se produce una fragmentación de los tiempos y de los espacios como nunca antes se había dado en ninguna literatura, donde se produce un concepto de monólogo interior, léase a Sancho Panza debatiendo consigo mismo la argumentación que ha de dar a las puertas del Toboso para justificar el encantamiento de Dulcinea. Es decir, léase precisamente el hiato que separa los capítulos 8 y 9 de la primera parte del Quijote, cuando, creyendo que estamos leyendo una narración lineal, se produce un desembrague en la narración, es decir, se produce una caída al vacío en la narración, y aparecemos nada menos que en el Alcaná de Toledo, en un mercado donde nos encontramos con los propios manuscritos que estamos leyendo. Es decir, que cuando algunos críticos literarios dicen que Juan Rulfo supera determinadas técnicas de Cortázar o de Borges, pues, nos caemos de espaldas, ¿no? En primer lugar, porque Cortázar y Borges aportan una originalidad que o bien está en concomitancia con Juan Rulfo, o desde luego, desde cualquier punto de vista que lo examinemos, pues nos encontramos ya con estas concomitancias dadas en el Quijote. Es decir, continuidad en los parques de Cortázar está ya contenido en el hiato que separa los capítulos 8 y 9 de la primera parte del Quijote. Es decir que, vamos a ver, si hablamos de literatura, háganse un favor. Cuando hablen de literatura, háganse un favor, lean antes el Quijote y después hablen de literatura, ¿de acuerdo? Pero no me vengan diciendo que Juan Rulfo se inspira o tiene como modelos a William Faulkner u otros autores o narradores ingleses del siglo XX, porque están descubriendo ustedes América por quinta vez, pero en este caso en formato mediterráneo, porque vamos a ver, decir que las técnicas de Faulkner son originales implica no haber leído el Quijote y no haber atravesado el barroco español. Es decir, la literatura española es una globalización de la literatura que se hace en el siglo ya XVII. En esa globalización está incluido prácticamente todo lo que ha venido después. Por eso hemos dicho muchas veces que en el Quijote está el genoma de la literatura. Bien, he adelantado la conclusión, pero ahora vamos a ir explicando una serie de hechos
que nos canalizan, que nos llevan a desembocar en esta conclusión que aquí acabo de adelantar. Todo el mundo sabe que Juan Rulfo nació un 16 de mayo del año 17, lo que sería en plena Primera Guerra Mundial Europea. Nace Rulfo un 16 de mayo y que muere el día después de Reyes, un 7 de enero de 1986, 2 años después de Vicente Alessandro. Yo tenía 18 años cuando Juan Rulfo muere. Los antecedentes de Rulfo son españoles, están en la península ibérica, es decir, parece ser que él hizo estudios genealógicos acerca de su vida y llegó hasta 1790, cuando un tal Juan del Rulfo, el primero de la genealogía hasta la que él fue capaz de llegar, llega no a México, sino al virreinato de Nueva España, para ingresar allí en un convento del cual se acabará fugando después. Quiero decir que las raíces de Rulfo son raíces peninsulares, o en todo caso sujetas al mestizaje, que es una característica que imperios depredadores como el anglosajón siempre evitaron ejercer. Los anglosajones nunca se mezclaron con la población indígena de los territorios intervenidos, de los territorios ocupados, cosa que los españoles hicieron siempre. Los españoles nunca hicieron ascos a nada, los ingleses hicieron ascos a todo. Bien, Rulfo, como todo el mundo sabe, insisto, estoy dando datos que son públicos y de libre acceso, perteneció a una familia de clase media alta, una familia de abogados, de hacendados, gente acomodada, gente con posibilidades, con recursos, con posibles. En 1923 asesinan a su padre. A su padre lo matan un grupo de facinerosos, un grupo de delincuentes pseudoorganizados, vamos a decirlo así. En 1923. Y en 1927, en la fecha tan poética de la generación, muere su madre. Su madre muere a la edad de 32 años. De tal manera que él, desde niño, quedó marcado por la experiencia de la orfandad. El asesinato de su padre, naturalmente vamos a ver ya concomitancias de la vida con la obra. También asesinan en un momento dado a Lucas Páramo, el padre de Pedro Páramo, y en esa interferencia de niveles narrativos, donde una secuencia dramatizada representa en el seno de la novela a la madre llorando por el asesinato de su marido, diciéndole a su hijo, han asesinado a tu padre, en una evocación de un tiempo presente, contrastando la temporalidad pasada escenificada dramáticamente y la narración presente que la contiene, le dice, ¿y a ti quién te mató, madre? ¿A ti quién te mató, madre? En esa superposición de niveles que tanto seduce a una crítica literaria que desconoce la lectura del Quijote, por ejemplo, ¿no? Y que cree que estos recursos que descubrieron 300 años después algunos narradores ingleses como Faulkner no llevaban ya inventados 3 siglos por el hispanismo barroco. Pero bueno, en fin, la ignorancia se cura leyendo, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que, insisto, son fechas que nos permiten orientarnos. 1923, asesinato de su padre; 1927, muerte de su madre. Él se ve obligado a ingresar en un orfanato, él y su hermano. El propio Juan Rulfo ha hablado muchas veces de su experiencia en el orfanato y ha dicho que ha sido horrible, evidentemente, que ahí adquirió la depresión, adquirió un síndrome depresivo crónico, podríamos decir. Desde ese momento él se convirtió en un hombre profundamente depresivo, y esta concepción totalmente negativa y triste de la vida, decepcionante de la vida, lo ha acompañado siempre. Él era un hombre depresivo, era un hombre pesimista. Bien, hay muchas formas de ser y él fue esa. Pero no quiero dejar de mencionar una cuestión importante, y es que su padre, cuando es asesinado por un grupo de facinerosos, y tengo aquí la cita que proporciona José Carlos Rodríguez Boiso, que me parece importante destacarla, en la página 15 de su edición, su padre, y cita Boiso a las declaraciones del propio Rulfo, en el siguiente contexto, dice lo siguiente: tenía 6 años cuando asesinaron a mi padre, dice el propio Rulfo.
Porque tú sabes, le dice a un interlocutor, a un entrevistador, quedaron muchas gavillas, es decir, grupos de facinerosos, de delincuentes pseudo-organizados. Mi padre tenía autorización para confirmar del obispo de Papantla. Es decir, tenía potestad, era casi una función vicaria, podía reemplazar las funciones de confirmación del obispo de Papantla. Pues en tierras agitadas podían delegar ese sacramento en los seglares. Es decir, su padre trabajaba para la iglesia. Me parece importante subrayar esto. Su padre trabajaba para la iglesia. Recaudaba el dinero de las confirmaciones y lo daba a los curas. Nótese que la iglesia siempre ha estado en todas partes. Regresaba de una gira cuando fue asaltado y muerto por los gavilleros. Es decir, que muere, digamos, si es cierto lo que Rulfo dice. Rulfo era muy mentiroso, ¿eh?, cuando hacía declaraciones respecto de su vida y de su obra. Pero yo me atengo a esta cita. Que sea verdad o mentira, como lo cuenta él, lo contamos aquí, el señor José Carlos González Boixo y un servidor. De tal manera que su padre muere en acto de servicio eclesiástico, podríamos decir. Es decir, trabajaba para los curas. No deja de ser curioso que la gente que digamos, dedica su vida al anticlericalismo sean precisamente aquellos que más han tratado con curas. Porque, claro, son los que más los conocen, ¿no? Pero bueno, es curiosa esta seducción a la inversa que experimenta el trato con la iglesia. El caso es que da la vida por ellos. Pero bueno. Me interesaba dejar constancia de esto. Los años 27 a 32 son años en los que él y su hermano están en un orfanato y ahí él mismo declara abiertamente haber adquirido una especie de depresión crónica, como decía anteriormente. Y un párrafo que el propio Rulfo declara y me parece interesante traer aquí a colación es el siguiente. Cito a Soler Serrano. Era el único orfanato que existía en Guadalajara y a los ricos de Guadalajara los encerraban allí como cárcel correccional. Nosotros, que no éramos de allí, veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural. Pero para muchas personas, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos en ese orfanato. Era terrible la disciplina, el sistema era carcelario. Lo que aprendí, dice Rulfo, citado por Soler Serrano, lo que aprendí fue a deprimirme. Fue una de las épocas en que me encontré más solo y donde conseguí un estado depresivo que todavía no se me puede curar. Es decir, que Rulfo de alguna manera advierte que, tras su estancia en este orfanato, suponemos que era un orfanato gestionado por curas. Hace pensar en la novela AMDG de Pérez de Ayala. Lo que pasaría ahí dentro, ni en la casa de Bernarda Alba nos podemos imaginar, ¿no? La pedagogía rusoniana no llegaba entonces a los extremos de hoy. Entonces hemos pasado de lo negro a lo blanco, sin adquirir ningún color, sin conocer la riqueza del cromatismo educativo. Recuerda a AMDG de Pérez de Ayala. Sería interesante en estudios en esta dirección, indudablemente. El caso es que Rulfo, cuando sale del seminario, y esto tampoco se ha subrayado con frecuencia, cuando sale del orfanato ingresa en un seminario. Esto no siempre se ha señalado con mucha insistencia, pero Rulfo fue seminarista, es decir, fue estudiante de cura. O sea, iba para cura, pero aquello no funcionó. Aquello no funcionó como todo el mundo sabe, aunque unos lo saben más que otros. El caso es que en 1935 él se establece en México y comienza a trabajar en la administración pública del Estado. 5 años después, ya adentrándose en la década de 1940, Rulfo comienza a escribir literatura, comienza a escribir obras de ficción. Y una de esas primeras obras es El hijo del desaliento, que es una novela que luego él mismo destruyó. Aquí ya nos empezamos a encontrar con que cuando Rulfo comienza a escribir obras literarias, comienza a escribir novelas, escribe, reescribe, destruye enormemente. De hecho, de Rulfo nos queda una colección de cuentos que son El llano en llamas, Pedro Páramo y algunos escritos más muy ortodoxos, incluso dentro de la propia trayectoria escrituraria y literaria del propio Rulfo.
algunos guiones cinematográficos, una antología de Rilke y fotografías. Es lo que nos queda de Rulfo. Y luego una historia muy rocambolesca acerca de los manuscritos de su obra, particularmente de los mecanoscritos, como suele decir José Carlos González Boiso, de Pedro Páramo y de otras obras literarias. De cualquier manera, hasta la década de 1940, en la que Rulfo ya comienza a escribir obras literarias con la fortuna que aquí vamos a exponer y que ya conocemos, hay una serie de hechos que lo van a caracterizar ya como escritor. En primer lugar, Rulfo es un escritor autodidacta. Esto es absolutamente fundamental, porque los mejores escritores de la historia de la literatura han sido escritores autodidactas. La escritura literaria no se aprende. Se puede aprender a escribir, como se puede aprender a leer, pero no se puede aprender a escribir obras literarias geniales, porque la genialidad es que no se enseña, porque la genialidad que se enseña no es una genialidad. Todo esto de los talleres de escritura creativa o de los talleres literarios, esto no es más que un timo, es decir, no es más que una forma de entretener a la gente, porque no existe ninguna plantilla para escribir novelas geniales. No hay ningún maestro de literatura, ningún profesor de literatura, ningún catedrático de literatura que pueda enseñarle a otro a escribir una novela genial, porque la genialidad no se enseña, la genialidad es una potencia, ni siquiera es una facultad, porque nadie es genial cuando quiere, sino cuando puede. Por eso el genio no es una facultad, sino que es una potencia humana. Capaz de hallar una serie de construcciones y de temas que al superar la recurrencia temática anterior y la recursividad formal anterior, pues plantea una nueva formalización de unos nuevos contenidos que resultan formalmente y materialmente inéditos. Esto es lo que en realidad es una genialidad, la superación de temas conocidos mediante la superación de formas conocidas. Y eso es lo que consigue Rulfo en una novela como Pedro Páramo. Superar temas conocidos al darles un tratamiento formal de manera insólita, de manera inédita, de forma que el racionalismo literario que proporciona Juan Rulfo en obras como El llano en llamas, pero sobre todo Pedro Páramo, supera el racionalismo literario anterior al propio Rulfo. Claro, eso es la genialidad. Ahora, para ser un escritor genial hay que ser un escritor autodidacta. La genialidad no se enseña en los colegios. En los colegios se enseña a hacer kitsch. Es decir, que es como el inglés que se habla en una academia de inglés no es el inglés que hablan los ingleses, es el inglés que se habla en una academia de inglés. Es decir, la teoría de la literatura que se enseña en las universidades es una teoría literaria muerta, porque la teoría de la literatura real es la que está en las obras literarias. En el Quijote hay más teoría de la literatura que la que se puede enseñar en cualquier universidad del mundo. Por lo tanto, lo que se enseña en las aulas es un artificio que sirve simplemente para saber qué es lo que hay en la realidad fuera del aula, qué es lo que hay en la vida real. Pero no podemos suponer que la teoría de la literatura realmente existente fuera de la universidad es la teoría literaria que está en las obras, porque en las obras literarias desbordan todo lo que pueda ofrecer una teoría de la literatura. Por lo tanto, debe quedar muy claro que la genialidad no se enseña, no se puede aprender a ser genial. Es decir, la genialidad es algo que un genio construye desde sí mismo y por sí mismo. Por lo tanto, el genio tiene que ser siempre autodidacta. Una de las condiciones de la genialidad es el construirse a sí mismo, es el hacerse a sí mismo. Es decir, nadie puede enseñar a otro a ser un genio. Eso es rotundamente imposible, eso es una gilipollez completa. Por eso, insisto, las escuelas de escritura creativa o los talleres de literatura es una forma de entretenerse, pues de la misma manera que es una forma de entretenerse ir a la universidad a estudiar teoría de la literatura, hombre. Porque eso es obvio que es así. Porque para estudiar teoría de la literatura no hace falta ir a la universidad. Es que basta con conectarse a YouTube, a vídeos como este, así de simple. Así de simple. No tiene más misterios eso. Entonces, si la universidad solo sirve para enseñar teoría de la literatura, para eso nos ahorramos la matrícula. No, abiertamente. Entonces, no es posible enseñar la genialidad. Cuando digo de Juan Rulfo que es un escritor autodidacta, es lo mejor que puedo decir de Juan Rulfo. ¿A qué colegio fue Cervantes para aprender a escribir El Quijote? ¿A qué colegio fue Lope de Vega para aprender a escribir comedias? Claro, ¿a qué colegio fue Quevedo para escribir toda su obra literaria? ¿En qué colegio estudió Calderón para aprender a escribir
obras como La vida y sueño, ¿no? ¿A qué colegio fue Clarín para escribir una novela como La regenta? Claro, es que los escritores no van al colegio para aprender a ser geniales. Van al colegio a aprender cómo se han equivocado los maestros que les han dado clase, en definitiva, porque la pedagogía es aquello que arruina la educación, ¿eh? En definitiva, la pedagogía es aquello que arruina la educación. La educación que están recibiendo los chiquillos que hoy día están en edad escolar es un conjunto de obstáculos que tendrán ellos mismos que superar para abrirse camino en la vida. Es decir, dentro de unos años ya será mucho más rentable no ir al colegio que ir al colegio, porque se aprenderán más cosas fuera del aula que dentro del aula, ¿eh? Sobre todo porque hoy día ya vivimos en la aplicación de una pedagogía completamente rusoniana, donde lo que se enseña a la gente es lo que necesita para fracasar. Es una educación destinada al fracaso. Esa es la educación que ha conseguido otorgar la democracia en todo Occidente. Una educación destinada a fracasar. Esta es otra cuestión, pero es importante mencionarla porque, insisto, la genialidad no se aprende en el aula. La inteligencia tampoco. La inteligencia es aquello que se aprende a pesar de lo que nos enseñan en el colegio, ¿eh? Porque es una lucha en contra de la enseñanza escolar oficial. De tal manera que cuando digo que Rulfo es un autor autodidacta, es lo mejor que puedo decir de un escritor. Es un escritor que se ha construido a sí mismo, porque la genialidad siempre tiene etiqueta propia. Siempre tiene una denominación exclusiva de origen. Por lo tanto, es un escritor, insisto, Rulfo, que se forma a sí mismo y que, como autodidacta que es, desarrolla su propia originalidad, desarrolla su propia genialidad. Por otro lado, naturalmente, como consecuencia de esto, Juan Rulfo no puede formar parte nunca de ningún gremio. Los genios no caben en un gremio. Es decir, el gremio trata de apropiarse del genio una vez que el genio es reconocido socialmente o públicamente para publicitarse a través de él o para parasitarse a través de él. Pero en realidad un genio no cabe en un gremio. Un genio no cabe en un gremio. La genialidad de Rulfo no es gremializable. Desde el momento en que alguien aprende a escribir novelas como Juan Rulfo, lo que está haciendo es aprendiendo a escribir un kitsch. Es decir, el primero que escribe una novela de caballerías es el autor de Amadís de Gaula. Los demás lo único que hacen es reproducir en formato kitsch una novela de caballerías. Del mismo modo que las novelas de Corintellado son un kitsch de la primera novela de Corintellado. Son, en definitiva, una repetición de temas y una recursividad de formas. Cuando se están recurriendo una y otra vez los mismos temas y cuando se están recursivizando, es decir, la reproducción formal y la reproducción temática de técnicas y de contenidos, estamos ante un kitsch. De tal forma que la historia de la literatura no puede ser una historia de kitsch. Eso es la historia de la literatura inglesa, que con frecuencia es una repetición de kitsch que no alcanzaron nunca una globalización. La única literatura que ha globalizado las formas y los materiales literarios ha sido la literatura en español. Ha sido la literatura escrita en español. Es la única que ha alcanzado una globalización del hecho literario y que no ha sido superada como tal globalización desde los siglos XVI y XVII. Es decir, cuando hablamos de literatura, hablamos de literatura en español. Y si no, hablamos de imitaciones. Hablamos de kitsch, en definitiva. Como consecuencia del autodidactismo y como consecuencia de una genialidad que no cabe en ningún gremio, porque él no formó parte de ninguna escuela literaria ni de ningún grupo de narradores, él es anterior al llamado boom de la narrativa o de la literatura hispanoamericana, él está por encima en el tiempo y por encima, tras el paso del tiempo, de lo que ha sido la originalidad de la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, de la que él es una causa efectiva. Como consecuencia, insisto, de este autodidactismo y de esta impertinencia frente a todo gremio, de no pertenencia a ningún gremio, pues ha desarrollado toda su actividad en solitario. De hecho, él, podemos decir, no es un escritor profesional. Lo mejor que se puede decir de un escritor es que no es un escritor profesional. Vargas Llosa es un escritor profesional y se le nota desde todos los puntos de vista. Es alguien que vive de exhibirse como escritor profesional. Condena a la sociedad del espectáculo, pero vive en la cima de la sociedad del espectáculo. Es decir, es un escritor profesional. Sin embargo, Rulfo está en la línea de Márquez. Márquez no era un escritor profesional. Márquez fue un escritor
que alcanzó una fama universal, Gabriel García Márquez, pero no era un escritor profesional. Borges sí iba ya de escritor profesional, de escritor sofisticado, y en definitiva siempre escribió el mismo cuento. Siempre escribió el mismo cuento y siempre vivió de escribir el mismo cuento, al que le cambiaba el título y le cambiaba la fábula y el argumento, pero siempre era el mismo cuento. Borges es uno de los escritores menos originales que ha habido en la historia de la literatura. Sin embargo, Rulfo, teniendo una obra limitada a una novela enormemente depurada, enormemente elíptica, es de hecho una novela elíptica, y enormemente sintética, junto con una breve colección de cuentos que es el Llano en Llamas, pues ha hecho una contribución decisiva a la historia de la literatura en español, naturalmente en español. Es que Pedro Páramo es una novela que solo puede escribirse en español. Solo puede escribirse en español. Es absolutamente imposible que ninguna otra lengua, ninguna otra civilización conciba una visión de la realidad como la que se expone en Pedro Páramo. Por lo tanto, autodidactismo, insolubilidad en cualquier gremio, el genio no cabe en los gremios, no es un escritor profesional y ha desarrollado su vida de manera solitaria, de manera excéntrica, de manera excéntrica. La originalidad requiere siempre una excentricidad. Eso es algo absolutamente fundamental. Ahora bien, en este contexto, claro, la década de 1940 es la década en la que Rulfo desarrolla la máxima originalidad en la creación literaria. Esa década es el germen que culminará, pues, 15 años después, 1940-1955. Pedro Páramo es de 1955, El Llano en Llamas es de 1953, si no me falla la memoria. De tal manera que aquí se objetiva lo que va a ser la genialidad de Rulfo, que no se va a superar ya después. Es decir, Rulfo ya no se superó a sí mismo después de Pedro Páramo, del año 55, después de El Llano en Llamas en el año 53, aunque vive hasta el 7 de enero de 1986. Rulfo, en un momento dado, hace declaraciones de quiénes fueron sus autores más influyentes. Y yo esto quiero leerlo porque a mí me hace mucha gracia, ¿no? Los autores son muy mentirosos, como las musas, que saben mentir a Hesíodo lo que quieren. Pero cita Boixo, González Boixo, en la página 22 de su edición. Y aquí cito a Boixo. Además, Rulfo siempre señaló entre sus escritores predilectos autores del norte de Europa. Bueno, yo creo que esto es... eso es como decir que... en fin, que el Espíritu Santo ha sido muy influyente, ¿no? Entonces, cito literalmente a González Boixo. Además, Rulfo siempre señaló entre sus escritores predilectos a autores del norte de Europa. Fíjense en estos nombres, ¿eh? Fíjense en estos nombres a ver si les suena alguno. Knut Hamsun, Boyersen, Jens Peter Jacobsen, Selma Lagerlöf, Silampa, Aldor Laxness. Alguno tiene nombre de como de analgésico, ¿no? Pero bueno, aparte de lo de la... Bien, ¿ustedes conocen alguno de estos? Y luego dice, también a los rusos, Andreyev y Korolenko, al suizo Ramuz y al francés Jan Giono. Sin duda todos ellos muy conocidos en su casa en la cena de Nochebuena. Bien, estos eran los autores predilectos de Rulfo. Vale. Eso es como si yo digo que en la crítica de la razón literaria influyó, en la crítica de la razón literaria que yo escribí, influyó mucho El vecino del tercero. Y omito el nombre de Gustavo Bueno, por ejemplo. Eso es lo mismo, ¿no? O sea, entonces aquí nos vamos a buscar los escritores predilectos. Ni siquiera está Follner, ¿no? Que es un comodín, porque Follner es el anzuelo que permite decir que Rulfo está en conexión con los escritores anglosajones de su tiempo. En realidad, los escritores anglosajones de su tiempo llevaban como 300 años de retraso en el descubrimiento y uso de procedimientos literarios ya globalizados por la literatura española en el siglo XVII. Pero bueno, eso es lo que tiene el hecho de que en la hispanosfera los críticos literarios sigan lamiendo el culete a la literatura anglosajona. Pero bueno, el día que dejen de lamer el culete a la literatura anglosajona, pues a lo mejor descubren la globalización literaria de la que procede el idioma que hablan, llevada a cabo en el siglo XVII. Y en su propia tierra, en Hispanoamérica. Pero en fin, estas son cosas muy, muy curiosas. Los escritores favoritos o preferidos, ¿no? Favoritos, por utilizar el término, el anglicismo,
de Rulfo. No los conoce nadie, ni en su casa, en la cena de Nochebuena, cuando no había pandemia. Bien, al margen de esto, en los años 47-52, Rulfo, todo el mundo sabe que trabajó para una empresa, una multinacional que vendía neumáticos, que vendía ruedas. Y trabajó como agente comercial, trabajó como vendedor de ruedas, tenía que vender neumáticos. Esto, claro, nos parece sorprendente, ¿no?, que un autor tan reconocido hoy pues tuviera que ir de puerta en puerta en determinadas empresas vendiendo neumáticos. Y el hombre se quejaba de que tenía que trabajar mucho y de que era un trabajo pues muy esclavizante, muy absorbente, y que le quitaba tiempo para la escritura. Bueno, si yo dijera cuánto tiempo me ha quitado la universidad de hacer cosas inteligentes, ustedes se caerían de espaldas porque no saben lo que es la universidad, no la conocen, no la conocen por dentro. Entonces, trabajo es aquello que se hace solo por dinero, no para ser feliz, como piensan los ingleses. Los ingleses creen que se vive para ser feliz, se vive porque nos han parido, y trabajamos porque tenemos que sobrevivir después de que nos han parido, a menos que queramos matarnos. La felicidad no tiene nada que ver con el trabajo. El trabajo es aquello que se hace solo por dinero, y trabajamos por dinero. Otra cosa es que cada ser humano se engañe a sí mismo buscando satisfacción en el trabajo, ¿no? Como la furcia o la puta puede buscar satisfacción en el sexo por aquello de seguir aguantando a una clientela espeluznante. Bien, eso ya es problema de cada uno. Pero el pobre Rulfo se quejaba, y hay que citar este párrafo, se quejaba desesperadamente de su trabajo en esa multinacional, y dice: cuando escribí Pedro Páramo, yo atravesaba por un estado de ánimo verdaderamente triste. Bueno, cuando escribió Pedro Páramo, y toda la vida, porque fue un hombre, como él mismo declaró, sujeto a una especie de depresión crónica. Bien, los sentimientos son los que tiene cada uno. Me sentía desgastado físicamente como una piedra bajo un torrente, pues llevaba 5 años de trabajar 14 horas diarias, sin descanso, sin domingos ni días feriados, corriendo como un condenado a lo ancho y largo del país para que la fábrica, por la cual me deslomaba, vendiera más que sus competidores. Yo estaba cansado, no solo física y moralmente cansado, sino también estaba cansado de mentarles la madre todos los días, aunque no encontraba la forma de decírselos en su cara. Bueno, la forma de decírselo en su cara es muy simple: tenerlos delante y cagarse en la madre que los parió. No tiene más misterio que ese. Lo que ocurre es que, claro, hay unas razones prudenciales que nos impiden hacerlo, ¿no? Ahora bien, Rulfo se quejaba de que estaba deslomado, de que tenía que trabajar 14 horas diarias y todo eso, como todo el mundo. ¿Pero qué se cree la gente que es trabajar? ¿Ser profesor de universidad? ¿Qué se cree la gente que es trabajar? ¿Ser funcionario del Estado? Los funcionarios también trabajan, y más de lo que quien está al otro lado de la ventanilla se imagina. Y de otra manera, los funcionarios tenemos que hacer mucho trabajo inútil, del cual no podemos liberarnos. Es decir, a Sor Juana Inés de la Cruz también se quejaba enormemente de lo molesto que le resultaban muchas de sus hermanitas, no necesariamente de la caridad, que venían a importunarla en su celda cuando ella estaba trabajando en literatura. Claro, es que trabajo es aquello que nos permite vivir, a cambio de pagar un peaje y de pagar una hipoteca por hacer aquello que nos gusta hacer, que ya no es el trabajo. El trabajo es aquello que se hace solo por dinero. Entonces, claro, Rulfo se lamentaba de que no tenía tiempo para escribir. Coño, tampoco tengo yo tiempo para tocar el piano todo lo que quiero, ¿no? Claro, es que los días tienen 24 horas para todo el mundo, y cada uno se organiza como puede. Entonces, eso forma parte de la vida. Y quejarse, pues claro, naturalmente uno tiene derecho a quejarse todo lo que quiera. Eso, por supuesto, total, no sirve para nada. Eso es como el chiquillo al que su padre le contaba, anda por ahí por un chiste de internet, ¿no? El padre le cuenta: hace muchos años pues hubo pues tales acontecimientos y nos privaron de libertad, nos privaron de la paz, nos privaron de todo este tipo de cosas, ¿no? Y el niño le pregunta al padre: ¿y tú qué hiciste, papá? Yo hice memes. Bueno, pues eso es lo que hace la mayor parte de la gente. Hubo un tiempo que la gente escribía tesis doctorales, hacía interpretaciones académicas, hoy hace memes. Claro, si la educación que recibes está destinada a hacer memes, pues sigue quejándote o sigue caricaturizándote, no hay ningún problema. Lo mejor que puede hacer un memo son muchos memes. Pero aparte de eso, los que dan para algo más que para hacer el memo, pues, en fin, construyen otro tipo de interpretaciones que tratan de contrarrestar las cosas. Pedro Páramo es el resultado de una obra
hecha por Juan Rulfo en unas condiciones laboralmente terribles, porque precisamente redacta Pedro Páramo o gestiona conceptualmente Pedro Páramo en una de las etapas, laboriosamente hablando, más espeluznantes que tuvo que pasar este hombre a lo largo de su vida, ¿no? De la misma manera que Cervantes comienza a escribir El Quijote pues en una cárcel y desarrolla su vida lleno de grandes adversidades. O de la misma manera que Lope de Vega, desarrollando una obra teatral a lo largo de toda su vida realmente extraordinaria, en los últimos años de su vida, en torno a 1634, se lamenta y se queja profundamente de la poca valoración que la gente que debería saber apreciar su teatro no logra alcanzar tampoco. Quiero decir que razones para quejarnos no nos van a faltar nunca. Ahora, la cuestión es, aparte de las quejas, que no sirven absolutamente para nada, son una terapia personal, ¿qué has hecho? ¿Qué logras hacer? Bueno, Rulfo nos ha dado una obra genial, Pedro Páramo, y una colección de cuentos realmente muy estimable, a la que también le dedicaremos en su momento sus comentarios. Pero vamos ya ahora mismo a ir cerrando el círculo en torno a Pedro Páramo. Comala es el mito del pueblo deshabitado, es el mito del pueblo fantasmagórico. Y aquí quiero mencionar una cita que ya no repetiré más, porque ya se menciona ahora y se señala. Y ya está. De nuevo, hablábamos antes de que habían matado a su padre, habían asesinado a su padre cuando él tenía 6 años de edad. Lo mismo le ocurrirá a Pedro Páramo con su propio padre, Lucas Páramo. Y las concomitancias entre la vida y la literatura de estos autores pues son absolutamente innegables. Dice Pedro Páramo en un determinado momento, en una entrevista con Miguel Briante, dice: «No había escrito una sola página, pero le estaba dando vueltas a la cabeza, y hubo una cosa que me dio la clave para sacarlo, es decir, para desenhebrar ese hilo aún enlanado. Fue cuando regresé al pueblo donde vivía 30 años después». 30 años después volvió a su pueblo natal. Es decir, el tango vuelve 20 años, este tardó 30. «Fue cuando regresé al pueblo donde vivía 30 años después y lo encontré deshabitado. Es un pueblo que he conocido yo de unos 7.000, 8.000 habitantes. Tenía 150 habitantes cuando llegué, 30 años después. La gente se había ido, así. Pero a alguien se le ocurrió sembrar de casuarinas las calles del pueblo. Y a mí me tocó estar allí una noche. Y es un pueblo donde sopla mucho el viento, está al pie de la Sierra Madre. Y en las noches las casuarinas mugen, aúllan, y el viento. Entonces comprendí yo esa soledad de Comala, del lugar ese». Bien, es un párrafo que refleja cómo los escritores, de alguna manera, declaran, confiesan, tomar referentes del mundo real para ficcionalizar después los componentes de su obra literaria. Es decir, por eso hemos dicho que la ficción nunca existe sin alguna forma de implicación en la realidad. Naturalmente, Comala no es un pueblo que exista en ninguna parte, como no existe en ninguna parte del Quijote ningún pueblo de Castilla-La Mancha, ningún pueblo manchego, sino que en el Quijote lo que hay es una ficcionalización de referentes geográficos o no, pero no existe, digamos, de la misma manera que en La Mancha tampoco existe la huella de Rocinante cabalgando por allí o el arnés de Don Quijote abandonado al lado de un batán, por ejemplo, ¿no? Nos referimos a esto, que la ficción discurre por unos caminos que tienen concomitancias con la realidad, pero que no son la realidad, son otra cosa. La ficción es una realidad no operatoria. Bien, pero quede de ejemplo ese testimonio. Ha habido también comentarios de crítica literaria muy poco inteligentes, y el propio José González Boixo se permite en algunos casos algunos de estos comentarios, que también hay que entenderlos en el contexto adecuado. No hay que sacarlos de contexto, porque sacar de contexto algo pues significa desnaturalizar su significado para caricaturizarlo o cualquier otra cosa de este tipo. Entonces hay que evitar esto. Hay que evitar esto. Pero sí quiero citar referencias que tienen que ver con comentarios poco inteligentes respecto de la novela y que habría que evitar. Me refiero
a los siguientes aspectos. Dice González Boixo algo que yo diría de otra manera, pero que, insisto, hay que entenderlo en el contexto exultativo, por así decirlo. Dice Boixo, tal vez nunca se decidió a volver a publicar, después de Llano en Llamas y Pedro Páramo, porque cuando creó Pedro Páramo, penetró tan profundamente en la esencia del hombre que, como señala Rafael Conte, quedó consumido para siempre. Bueno, esto no significa nada. O sea, realmente, penetrar tan profundamente en la esencia del hombre solo nos lo podemos tomar en un sentido metafórico, porque como andemos diciendo por ahí que penetramos en la esencia del hombre, menos mal que Juan Rulfo era hombre, porque si llega a decir penetró profundamente en la esencia de la mujer, pues ya no sabríamos qué entender, o sí sabríamos qué entender, allá cada uno en su mente que entienda lo que quiera. Pero expresarse con metáforas de esta naturaleza significa que no sabemos exactamente decir por qué una obra literaria es buena o es mala, ¿eh? Y esto es una forma de hablar para entenderse, pero es una forma muy confusa de hablar de literatura para no entender qué es lo que estamos diciendo en esa literatura. Y luego cita aquí a Rafael Conte. Lo de Rafael Conte ya es, vamos, el paroxismo de la impotencia de la interpretación literaria. Eso es decir, Juan Rulfo escribe una obra genial, que es Pedro Páramo, pero no sé explicar en qué consiste la genialidad de Pedro Páramo. Eso es lo que hace Rafael Conte. Cito a Conte en una cita que a mí me parece una tontería, dentro y fuera de contexto, sinceramente. Con solo esta novela, dice Rafael Conte, de apenas 150 páginas, la escritura mexicana alcanzó su cota más alta, y México otorgó al arte universal una de sus mejores fábulas. Pedro Páramo es un hito, un resumen, la culminación de toda una literatura. No es de extrañar que desde entonces Juan Rulfo no haya publicado nada más. Rulfo salió del milagro como consumido para siempre. Pero vamos a ver, ¿del milagro de qué? ¿Pero quién escribió la novela? ¿Juan Rulfo o alguien que haya obrado un milagro? O sea, esta forma de expresarse a través de metáforas le hace un flaco favor a las calidades literarias de Pedro Páramo y le hace también un flaco favor a la literatura escrita en México. Porque en realidad decir, bueno, es una de las mejores fábulas, estas son palabras exultativas que no se puede permitir un intérprete de la obra literaria, a menos que estemos hablando en la barra de un bar o en la presentación de un libro dentro de un club de amigos. O sea, este tipo de cosas no deberían formar parte de una edición crítica, así de simple. Esto forma parte de Facebook o de Internet o de una reunión familiar en tiempos de pandemia, pero no es una cosa seria. Ahora bien, es una manera de hablar, estamos de acuerdo, pero no es una manera profesional de hablar de la literatura. No es una manera profesional de hablar de la literatura. Otra cuestión que sí quiero mencionar también, cuando decía anteriormente que Rulfo no es un escritor profesional, sino que Rulfo es un hombre que se forma a sí mismo, elabora una novela después de mucho trabajarla, es decir, escribe, borra, reescribe, rompe, destruye, vuelve a escribir de nuevo, cambia con frecuencia los títulos de su posible novela, y de hecho, en diferentes momentos hay muchos testimonios en los que Rulfo habla de los diferentes títulos que hubiera podido tener una novela como Pedro Páramo. Dice Rulfo, cito, he escrito varios fragmentos de la novela a la que pienso denominar Los desiertos de la tierra. Los desiertos de la tierra, es decir, una nomenclatura muy telúrica, tierra con mayúscula, además, tipo Das Lied von der Erde, la canción de la tierra, de Mahler, La pasión de la tierra, de Vicente Alessandro, Los desiertos de la tierra, este genitivo telúrico, finalmente se llamaría Pedro Páramo. Esos fragmentos escritos hasta la fecha, aunque no guardan un orden evolutivo, guardan un orden evolutivo dado en un racionalismo diferente al que presuntamente el crítico o el lector de su tiempo espera encontrar. Es decir, tienen su propia lógica. Lo que no tienen es la lógica convencional que espera que tenga, que el lector de turno espera que tengan. Fijan determinadas bases, estos fragmentos, en que se irá fundamentando el desarrollo de la novela. Algunos de estos fragmentos tienen una extensión hasta de 4 cuartillas, pero como es lógico, no siguen un orden determinado. Bueno, siguen el orden determinado por la propia novela. Es que aquí estamos acostumbrados a exigir a la literatura el orden lineal de las cosas. Estamos acostumbrados a que la literatura nos resuelva los problemas, cuando en realidad la literatura nos plantea unos problemas que hay que resolver. Es que es a la inversa.
Claro, no podemos leer la literatura como si fuéramos ingleses, es decir, pensando que la literatura es un libro de autoayuda. No podemos leer la literatura como si fuéramos anglosajones, pensando que la literatura es una especie de consolador emocional, es una especie de embellecedor de nuestra terapia personal, sino que tenemos que leer la literatura como lo que realmente es la literatura, un desafío a la inteligencia humana. Es decir, es un ejercicio de pensamiento, es un ejercicio de intelección. No es una actividad sensible o sensiblera. Es decir, la literatura no es Mujercitas, ¿eh? La literatura no es lo que el viento se llevó, ¿eh? La literatura no es un libro de autoayuda. La literatura no es Harry Potter. Para eso se inventaron los estudios culturales. Para neutralizar la mierda con la genialidad. Es decir, para mezclar la literatura española, con Harry Potter. Es decir, los estudios culturales es lo que promueven aquellos países que carecen de literatura, como el mundo anglosajón. No es en absoluto sorprendente que los estudios culturales haya sido la invención que el mundo académico anglosajón puso sobre las universidades de Occidente para neutralizar la originalidad y la genialidad de la literatura española. Y no deja de ser algo absolutamente ridículo que las universidades de los países de lengua española hayan asumido los estudios culturales como si eso fuera algo que valiera para algo, cuando eso es una mierdita. Prosigo citando a Rulfo. Algunos de estos fragmentos tienen una extensión de hasta 4 cuartillas, pero como es lógico, no siguen un orden determinado. Siguen un orden determinado por la propia novela. Considero que, en cambio, me servirán de punto de partida para varios capítulos. Esta es una cita que aporta Ruffinelli. Bien, en el año 92. En otro lugar, el propio Rulfo, cuando habla de Pedro Páramo 30 años después, dice: el manuscrito se llamó sucesivamente Los murmullos y Una estrella junto a la luna. Al fin, en septiembre de 1954, un año antes, 3 meses antes del año de la publicación, se entregó al Fondo de Cultura Económica y se tituló Pedro Páramo. Es decir, Pedro Páramo. Es sin duda el mejor título. Es decir, La piedra y el desierto. La piedra y el desierto. Pedro Páramo. El cacique que desertiza su territorio porque no hay estado que se lo impida. De nuevo volvemos al tema de Hispanoamérica sin España. Es decir, una literatura que refleja una sociedad humana cuyo estado se ha decapitado. Cuyo estado se ha decapitado. Que ha perdido el estado y que ha quedado en manos de élites completamente corruptas. Completamente corruptas. Ese es el problema de la hispanidad. Las élites corruptas que la gestionan. La hispanidad tiene una revolución pendiente, que es acabar con las élites que desde el siglo XVIII han causado la ruina de la hispanidad. La mala gestión de la hispanidad se debe exclusivamente a sus élites, y es necesario completamente reemplazar esas élites por algo muy diferente. Bien, esta sucesión de títulos cambiantes, hasta que finalmente decide el autor titularlo Pedro Páramo, revela esa falta de profesionalidad del propio Rulfo, que lejos de ser un defecto, es precisamente la causa de su genialidad. Es que un escritor profesional es un escritor que no borra nada, que no cambia nada, que no modifica nada, porque tiene al público ganado. Tiene al público ganado. Un escritor profesional es alguien que escribe para el mercado, como escribe el hispanista alemán Georg Anscheid en su obra referida a Muñoz Molina, y podríamos aplicarlo a Muñoz Molina o a Pérez Reverte. Es decir, esos son escritores profesionales, es decir, escritores que escriben para el mercado, no para un público inteligente. Escriben para el mercado. Rulfo escribe para un público inteligente, no escribe para el mercado. Escribe como Márquez, para un público inteligente. Otra cosa es que después el mercado explote en términos no inteligentes la publicidad de su obra. Eso ya es una cosa muy, muy posterior, muy posterior. En definitiva, en el año 58, ya después de Pedro Páramo, la Fundación Rockefeller, por influencias indudablemente, le da una beca, le concede una beca a Rulfo. Esta es una cuestión también muy, muy curiosa, muy peculiar, porque Rulfo se trabajó mucho esta beca, como todo becario, se trabaja mucho sus becas, y llega a la conclusión, uno, leyendo esto, del servilismo de los escritores, incluso de aquellos escritores que pueden ser genialmente admirables. Se le concedió en el año 58 la beca de la Fundación Rockefeller, y en una de las cartas en esa correspondencia Rulfo trata de gestionarse la beca, escribe: escribir una novela y una nueva serie de cuentos es lo que él aporta para obtener esa beca.
La novela versará sobre la desintegración de la familia mexicana causada por la revolución y sus consecuencias. Yo no sé si escribió esta novela o no. Desde luego Pedro Páramo no, porque ya estaba escrita, ya hablamos del año 58. El desarrollo de este trabajo requiere una dedicación constante por la amplitud de su tema y su extensión. Si al otorgárseme la beca esta queda supervisada por el Centro Mexicano de Escritores, teniendo yo la obligación de informar regularmente del desarrollo de mi trabajo a esa institución, estoy seguro de llevar a cabo la obra a la que me comprometo. El caso es que la beca la tuvo, si no estamos mal informados, y la novela no la tenemos si tampoco estamos mal informados. Pero bueno, nunca se sabe porque siempre puede aparecer alguien que diga sí, escribió esta novela, etcétera, etcétera, etcétera. Sea como fuere, esta carta es la carta que escribe un escritor profesional. Es decir, un escritor al que se le paga por escribir una novela. Pero claro, eso ya no es un escritor genial. Eso es alguien que escribe para el mercado. Es que una novela no se escribe por encargo, como la Catira de Cela. Claro, es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La genialidad no se compra ni se vende. La genialidad se construye y no se hace por dinero. A la genialidad le ocurre lo mismo que al amor. No se compra ni se vende. No se puede prostituir. Eso es lo único que no se compra ni se vende. Porque hasta la salud se puede comprar o vender. A veces en el mercado negro se puede comprar un hígado para que te lo trasplanten en algunos países, en algunos lugares. Pero el amor y la genialidad ni se compra ni se vende. Y aquí Rulfo, ya después de Pedro Páramo, en año 58, ya está negociando la venta de sus facultades como escritor. Eso solo lo hace ya un escritor profesional. De hecho, yo no sé, pero creo que no llega aquí a hacerse esta novela, ni a publicarse esta novela, ni nada. Luego hay una cuestión muy importante que también dice Boixo, que me llama la atención y la quiero señalar. En la página 35 dice Boixo que Rulfo siempre fue muy crítico con el discurso histórico del poder. Repito, que siempre fue muy crítico con el discurso histórico del poder. Bueno, Rulfo y el vecino del tercero y el del quinto y el del sexto y yo mismo y todos. Todos hemos sido muy críticos con el discurso histórico del poder. Y digo más, los borrachos, cuando se emborrachan, lo primero que hacen es ser muy críticos con el discurso histórico del poder. Y sin embargo yo no veo que ninguna edición crítica, ni Foucault tampoco, hable de los borrachos como críticos del poder. Porque aquí parece que el único que hace algo hablando y criticando el poder es Foucault. Y mucho antes que Foucault, el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto de los estadios de la borrachera, pero sin duda uno de los estadios de la borrachera, pasa por la crítica al poder. Entonces a mí me hace mucha gracia que los filósofos posmodernos hayan hecho de la crítica al poder su bandera o su carta de presentación, cuando desde que se inventó la borrachera, el borracho siempre ha sido el primer crítico del poder. Entonces, claro, me hace mucha gracia. O sea, si la originalidad de Foucault, por ejemplo, o la de Juan Rulfo, es ser crítico con el poder, pues tiene la originalidad de los borrachos. O sea, los críticos, quienes son críticos con el poder, tienen la originalidad de los borrachos. Emborrachen ustedes a alguien y verán que se convierte en el principal crítico del poder sin haber leído ni una sola página de Foucault. Con lo cual, no hay nada más ridículo que presentarse públicamente como un crítico del poder. El presentarse como un crítico del poder, actualmente, hoy en día, es una especie de carta de presentación para decir yo critico el poder. Y de esta manera debo tener un lugar dentro de las voces que públicamente son políticamente correctas, ¿no? Porque hoy está bien visto criticar al poder. Sin embargo, una de las cualidades fundamentales de la literatura no es tanto criticar el poder cuanto desengañar al ser humano para conocer la realidad. Porque la mejor forma de criticar el poder es el desengaño de las falsas apariencias, de las, en definitiva, ilusiones y espejismos. Nótese que en este punto la gran diferencia entre la literatura española y la literatura anglosajona está precisamente aquí, en que la literatura anglosajona es una gran construcción para ilusionar al ser humano y la literatura escrita en español es una gran construcción para desengañar al ser humano. Podríamos decir que la literatura española conduce al desengaño desde su globalización en el siglo XVI-XVII y la literatura anglosajona conduce a la ilusión, conduce a la felicidad. Por esa razón, insisto, la concepción anglosajona de la literatura está orientada sobre todo a ser una especie de libro de autoayuda, una terapia de grupo en virtud de la cual el ser humano debe ser feliz, debe buscar la felicidad a través de todo aquello que haga y subordinar la literatura a la búsqueda de la felicidad. Por ejemplo, cuando se nos pregunta ¿para qué sirve la literatura? En el mundo anglosajón, para buscar la felicidad. Porque el concepto de literatura que tiene el mundo anglosajón es el de la literatura como un libro de autoayuda.
Sin embargo, en el mundo hispano, en la hispanosfera, frente a la anglosfera, en la hispanosfera, la literatura tiene como objetivo el desengaño. Tiene como objetivo desengañar al ser humano para hacerlo más compatible con la realidad. Naturalmente, una obra como Pedro Páramo está en la línea de la hispanosfera. Por eso cuando dicen... Bueno, es que tiene influencias de Follner en El blanco de los ojos. Es decir, Juan Rulfo y Follner tienen muchas cosas en común. Probablemente los dos dormían en una cama en una posición horizontal. Claro, eso es innegable completamente. Ahora bien, la literatura de Juan Rulfo se orienta al desengaño del ser humano, mientras que la literatura de la mayor parte de los autores ingleses se orienta a la ilusión, al ilusionismo del ser humano, abiertamente. Al ilusionismo del ser humano a través de historias fantásticas cuyas implicaciones en la realidad en muchos casos vienen traídas por los pelos, ¿no? Realmente. De hecho, la literatura de Borges tiene una influencia del mundo anglosajón completamente descarada, porque es magia, es ilusionismo permanentemente, es la recreación de situaciones imaginarias para entretenerse, ni más ni menos, y que después no dan lugar absolutamente a nada. Que si una biblioteca infinita hecha de octógonos, que si caminos que se bifurcan, si un fulano que retenía en la memoria absolutamente todo. Pero eso, a poco que pensemos, son unas gilipolleces impresionantes. Pero son unas gilipolleces impresionantes, eso es una cosa de niños para jugar en un parvulario, pero abiertamente. Es una cosa infantil por completo, ¿no? Como cuando dice que sus noches están llenas de Virgilio. Hombre, vete a echar un polvo y aprovecha la noche en condiciones y deja Virgilio para horas un poco más inteligentes, ¿no? Eso es lo que hay que recomendar a toda esa gente. Entonces quiero decir que la literatura anglosajona básicamente está destinada a ilusionar al ser humano, es decir, a engañar al ser humano. Y de hecho, no por casualidad, la literatura escrita en inglés, la literatura de la anglosfera, tiene sobre todo un fuerte desarrollo en el ámbito de la literatura sofisticada o reconstructivista, en la línea de William Shakespeare, en la línea de William Blake, o en la línea de la literatura programática o imperativa, en la línea de John Milton en El paraíso perdido. Es decir, el protestantismo se tomaba absolutamente todo en serio, y el anglicanismo como religión exactamente igual. Es decir, una obra como El paraíso perdido es monstruosamente pétrea, o sea, y además, francamente, de literario tiene tanto como las tablas de Moisés. Es decir, es una obra que resulta más teológica que literaria. Sin embargo, la ligereza que en este punto tiene la Divina Comedia, siendo una obra profundamente filosófica, pero absolutamente absorbida y percudida por la literatura, por la poética, es decir, la poética de una teología, es completamente diferente. Es decir, contrástese a El paraíso perdido de Milton con La Divina Comedia de Dante. Claro, en España no tenemos obras semejantes, porque la literatura en español lo que globaliza frente a la religión es la emancipación del hecho literario. Es decir, obras como el Quijote, obras como La Galatea de Cervantes, lo que ante todo ponen por encima de todo lo demás, lo que anteponen por encima de todo, es la emancipación de la literatura, la preservación de la literatura frente a la religión. Cosa que en la anglosfera no se ha hecho realmente prácticamente nunca, salvo por la vía del ilusionismo, de la prestidigitación y de los juegos verbales. Es el caso de Milton, es el caso de Blake, o es el caso del propio Shakespeare. Porque por muy criptocatólico que haya sido, en realidad hizo una literatura desde una concepción completamente, completamente prestidigitante y prestidigitadora, en definitiva. Una literatura como la de Chaucer, los cuentos de Canterbury, no prospera más allá del Renacimiento inglés. No prospera. La literatura inglesa no es una literatura crítica, es una literatura atravesada por los imperativos de los dogmas religiosos, en definitiva. Por los imperativos del protestantismo. No prospera. Es una literatura llevada al ilusionismo. Ni siquiera en la narrativa de Dickens encontramos la libertad que hay en la literatura española. Sin embargo, la literatura hispánica, en lugar de ser idealista, como es el tenor de la literatura de la anglosfera, es realista. En lugar de ser algo orientado a la ilusión y al espejismo, está orientado al desengaño y a la crítica. Y, por supuesto, el desengaño y la crítica nos alejan completamente de la ilusión, del ilusionismo, del espejismo,
para acercarnos al oasis. Eso es evidente. Es decir, el idealismo, la ilusión y el engaño que hay en la literatura de la anglosfera no son compatibles con el realismo, el materialismo y el desengaño crítico que hay en la literatura de la hispanosfera. Es decir, Cervantes no es soluble en Shakespeare, y, bueno, Cervantes no es soluble absolutamente en nadie, pero no tiene nada que ver. La literatura de la hispanosfera, la literatura escrita en español, es una literatura que se lee para hacernos compatibles con la realidad y que nos exige el desengaño, la experiencia del desengaño, para hacernos compatibles con la realidad. El mundo barroco tiene mucho que decir al mundo contemporáneo de hoy, al mundo posmoderno de hoy. Y así como la literatura española es una literatura crítica y racionalista para hacernos compatibles con la realidad, la filosofía española ha dado lugar nada menos que al materialismo filosófico, de la mano de Gustavo Bueno, que es alguien incomparable dentro del mundo filosófico de la anglosfera. No hay un Gustavo Bueno, la anglosfera no tiene un Gustavo Bueno, no tiene un potencial racionalista, crítico y materialista, y no lo tiene no por casualidad, sino porque no puede tenerlo, porque es imposible que se gestione ahí nada parecido. Una literatura que está orientada, como la anglosajona, a la búsqueda de la felicidad y a la autoayuda, es una literatura de consumo, es una literatura de kitsch, es una literatura tipo Harry Potter, tipo Las aventuras de Tom Sawyer, es decir, de Mark Twain. O sea, eso, la filosofía del mundo anglosajón es la filosofía de los hermanos Marx, un fulano que se pone a tocar un trombón precisamente por donde sale el aire y no por donde lo hay que meter. Quiero decir que... Y por supuesto, cómo no, la filosofía más idealista del mundo la han construido en Alemania, los idealistas alemanes y el idealismo alemán. Es una filosofía incompatible con la realidad y, sin embargo, es una filosofía que ha extasiado, que ha embelesado, que ha lisergizado, que ha entontecido a generaciones y generaciones y generaciones de personas y que ha seducido a todo cuanto psicópata hay de la mano de Nietzsche. Entonces, claro, aquí hay una dicotomía muy grande entre la anglosfera y la hispanosfera. La hispanosfera, insisto, se orienta hacia el realismo, hacia el desengaño, hacia la crítica de las ilusiones y hacia la construcción de una formación humana que nos haga compatibles con la realidad. Mientras que la anglosfera, por su parte, en literatura, desde luego, se dedica a la construcción de ilusionismos y de fantasmagorías que nos hacen incompatibles con la realidad porque la realidad nos resulta ilegible desde esos códigos y que además en el ámbito de la filosofía ha construido nada menos que todo un artilugio de idealismos para interpretar una realidad, de tal manera que una vez construido todo ese idealismo, descubrimos que somos incompatibles con la realidad porque la realidad es incompatible con ese sistema de interpretación, ¿eh? Que es lo que ha conducido a Alemania a dos terribles guerras mundiales para perderlas. Una detrás de la otra, además. Una detrás de la otra. Por lo tanto, así como la literatura hispánica domina la literatura crítica o indicativa, Cervantes, Quevedo, Calderón, Gracián, en la literatura anglosajona domina la literatura sofisticada o reconstructivista. William Shakespeare, William Blake, John Milton, en definitiva. Entonces, claro, cuando José Carlos González Boixo habla de que, a propósito de la antología que el propio Rulfo hace de los poemas de Rilke, de las elegías de Duino, hace una antología de esos poemas, de las elegías de Duino, de los años 45-53, es decir, los años de gestación de Pedro Páramo y El llano en llamas, dice literalmente, leo, que Rulfo se ve atraído por un concepto de desilusión ante la realidad. Bueno, pero es que eso es propio de una persona inteligente. Evidentemente, la desilusión ante la realidad es la esencia de la literatura en español. El desengaño ante la realidad es la mayor contribución que la literatura en español hizo a la globalización de la literatura universal en el siglo XVII. ¿No? Entonces, claro, esto choca abiertamente con cualquier influencia de la literatura inglesa. Es que ver una influencia de la literatura inglesa en Juan Rulfo es ver burros volando, hombre. Eso no tiene ningún sentido, en absoluto. Es una literatura que está construida para el desengaño, y lo dice Boixo, concepto de desilusión ante la realidad, es decir, de desengaño ante la realidad, de no creer en las ilusiones de la realidad, de no creer en las falsas apariencias a través de las cuales la realidad se nos presenta, es una literatura que se da de bruces con los planteamientos de la literatura escrita en inglés, que se orienta hacia la terapia de grupo y hacia la búsqueda de la felicidad, es decir, al ilusionismo colectivo. En definitiva, claro, Rilke, por otro lado, es un poeta totalmente sofisticado y reconstructivista, no plantea ninguna solución a los problemas de la realidad, sino que simplemente es la poética de la llorera,
la poética del chorón, del que siempre está lacrimeando, es la estética del quejica, del que siempre se está lamentando de lo mal que funciona el mundo. Pero para decir, pero si tú no has hecho nada para que el mundo funcione mejor, tú lo único que has hecho ha sido cantar la tristeza, cantar el fracaso, que es una de las características fundamentales de la poesía del siglo XX. La tierra baldía, todo el día cantando las miserias humanas, en definitiva. Es decir, la poética del siglo XX básicamente es una poética para fracasar. Es la poética de un ser humano rotundamente fracasado, que es el poeta, que no es capaz de protagonizar ningún acontecimiento heroico, sino simplemente solo da para protagonizar fracasos. Es lo que cuenta la democracia. ¿Qué cuenta la democracia? Fracasos. Pues la literatura en democracia básicamente cuenta fracasos, fracasos personales. No hablemos ya de la holgazanería que hay detrás de la llamada poesía de la experiencia. Vamos, eso es una cosa de lo más cachonda. Pero en fin, este concepto de desilusión ante la realidad del que en la página 37 habla González Boixó es algo genuinamente propio de la literatura española, porque no es que la literatura española sea una literatura triste, es que la literatura española educa para desengañarte ante la realidad con objeto de hacer al ser humano compatible con esa realidad y sobrevivir a ella. 1955, el año de la publicación de Pedro Páramo. Ya hemos dicho al principio, ya vamos a concluir aquí para dejar abierta la introducción a los vídeos siguientes de esta serie, ya hemos dicho al comienzo que Juan Rulfo es un Valle Inclán sin esperpento. Eso es Juan Rulfo, un Valle Inclán sin esperpento. Los modelos de la literatura de Rulfo, la genealogía de la literatura de Rulfo no están en la anglosfera, están en la hispanosfera, están en Valle Inclán, están en Tirano Banderas y en la literatura valle-inclanesca. Están en la técnica del Stagione in Dramma, que es el modelo del teatro expresionista de Strindberg, que se da por poligénesis, es decir, la múltiple manifestación de un mismo fenómeno literario sin que exista relación de causalidad entre esas manifestaciones, entre ambas manifestaciones. Es el caso de Strindberg o de valle-inclan. La técnica del drama de estaciones, es decir, la sucesión de escenas dramatizadas, representadas dramáticamente, que es lo que tiene lugar en Pedro Páramo, pero no en un escenario representado, sino en un lenguaje narrado, en el lenguaje de la novelística, es la principal aportación de este autor. Lo que hace sobre todo Juan Rulfo en Pedro Páramo es narrar, novelizar la técnica del drama de estaciones y de hacerlo por primera vez en lo que es la literatura española de Hispanoamérica, más allá de lo que consigue Valle Inclán en Tirano Banderas. Por lo tanto, encontrar o señalar o identificar en Follner rasgos de la narrativa de Juan Rulfo implica un hecho vergonzante, que es no haber leído el Quijote. Es decir, quien identifique sin más rasgos de la literatura de Juan Rulfo en la obra de William Faulkner delata no haber leído el Quijote, es decir, delata una vergüenza intolerable en alguien que se dedica a la crítica literaria. Toda obra literaria inteligente exige desconocer muchas cosas al intérprete, es decir, que nadie espere que la literatura le va a poner todas las cartas boca arriba, porque la literatura no tiene como finalidad satisfacer emocionalmente al ser humano, sino galvanizar la inteligencia humana desafiándola. La literatura tiene como objetivo galvanizar la inteligencia humana, es decir, excitar, provocar la inteligencia humana desafiándola, como una partitura musical desafía las posibilidades y las facultades de un intérprete. Pues lo mismo ocurre con la literatura. Entonces, ¿qué es Pedro Páramo? Pedro Páramo son dos novelas yuxtapuestas y varios cuentos convergentes. La lógica de esta novela yuxtapuesta y de estos cuentos convergentes exige una interpretación literaria que el lector, hecho ya intérprete, hecho ya transductor, debe dar, debe conseguir. La genealogía que explica la formación, la construcción, la genealogía que explica la ontología, es decir, la procedencia que explica la realidad de Pedro Páramo, está genuinamente en la hispanosfera, está genuinamente en la literatura española y en esa globalización que de la literatura hizo España, España que era entonces también Hispanoamérica, en el siglo XVII. Esa dislocación, esa ruptura de tiempos y de espacios, esos cambios de niveles narrativos están ya dados todos en el Quijote completamente. ¿Qué coño tiene que ver Follner con esto? Eso, que Follner las haya descubierto 300 años después, pues indica el retraso en el que funcionaban estos individuos, de la misma manera que el calendario gregoriano pues incorpora
en la anglosfera muchos años, muchos, casi siglos después de que se hubiera adoptado en España a través de la Universidad de Salamanca. Es decir, la globalización del calendario la hace España, no la hacen los ingleses. Pedro Páramo, insisto, es el resultado de dos novelas convergentes y de dos novelas yuxtapuestas y de varios cuentos convergentes. Es una novela intelectual, porque exige la construcción por parte del lector de lo que es la novela. Es una novela donde lo que el lector se encuentra son los materiales que él tiene que construir. No es una novela ya hecha, es un puzzle que el lector tiene que construir. Es también una novela perspectivista, como lo es El Quijote. El Quijote también es una novela intelectual porque el lector la tiene que reconstruir. Es una novela intelectual y es una novela perspectivista porque el mismo hecho está contado por varios narradores y por varios personajes, de manera superpuesta, de manera yuxtapuesta, de manera sucesiva, de manera simultánea y de manera alternativa. Es decir, de todas las formas posibles. Hablamos, insisto, de una novela intelectual, hablamos de una novela perspectivista y hablamos de una novela rayuela, de una novela en formato rayuela, de una novela que se puede leer según diferentes programas o itinerarios de lectura. Es una novela de múltiples itinerarios de lectura. Es una novela que podemos leer, en primer lugar, como la novela de Juan Preciado, que regresa a un pueblo en el que nunca estuvo, valga la paradoja. Regresa como alguien inútil, porque regresa a buscar algo que ya hace tiempo que ha muerto. Es un viaje extemporáneo completamente. Es el viaje de un bobo, en definitiva, porque Juan Preciado es un bobo y además es un cagao que se muere de miedo, porque no tiene capacidad para ir a Comala y salir de allí vivo y contarlo. Es un hombre al que matan los muertos, es decir, es un hombre que se muere de miedo. Es un cagao, en definitiva. Es el prototipo del antihéroe completamente. Es un fulano que se muere de miedo en dos días, además. Es decir, una cosa cobarde completamente. No tiene nada de antiheroico. Eso ya es una novela. Y luego tenemos, por otro lado, la otra novela, yuxtapuesta con esta, que es La vida de Pedro Páramo. La vida de Pedro Páramo, que concluye mucho antes de la llegada de Juan Preciado. Pero mucho antes de la llegada de Juan Preciado. Es como si hoy hiciéramos un viaje a la Segunda República o al siglo XIX, una cosa por el estilo. Casi, vamos. Casi fantasmagórico, es un viaje fantasmagórico. Dentro de la vida de Pedro Páramo hay varios cuentos. Están los relatos de su infancia y los relatos de su senectud, como alfa y omega de la narración. Y por el medio están diferentes episodios que ilustran su vida como cacique, su formación como cacique, y por otro lado está la historia de Susana San Juan, del amor imposible de Pedro Páramo, del amor insatisfecho de Pedro Páramo, del amor que el cacique, con todo el poder que tuvo, nunca pudo satisfacer, evidentemente. Entonces, esas dos novelas yuxtapuestas y esa colección de cuentos convergentes a los que nos vamos a referir en los próximos vídeos será el contenido de lo que resta de estas sesiones que tenemos previstas, que sean en total 5. Ahora bien, insisto, recopilando datos importantes, la teoría de la literatura no es una colección explicativa de técnicas literarias, eso es el estructuralismo. Y además, reducir hoy día la teoría a una explicación de técnicas literarias sería reducir la teoría de la literatura a un estructuralismo extemporáneo. Eso fue lo que se trató de hacer en el siglo XX, sobre todo en los años década de 1960-1970, y eso resultó precisamente en la fosilización de un teoreticismo que murió en sí mismo, sin dar lugar a ninguna otra consecuencia más que estructuralismos, postestructuralismos, proto-pseudoestructuralismos, hiperproto-estructuralismos y cosas por el estilo, que ha sido simplemente desembocar en una hermenéutica que hizo de la teoría de la literatura una especie de hermenéutica para interpretarse a sí misma, de manera recursiva constantemente. Y entonces están todo el día preguntándose qué es la teoría de la literatura y para qué sirve la teoría de la literatura y cómo interpretamos la teoría de la literatura. Y luego vinieron los teóricos literarios, entre comillas, lo de teóricos y literarios, posmodernos ingleses, ¿no? Y entonces hablan de la transversalidad, del indigenismo, de la microficción, como si la ficción fuera micro o macro ficticia, o sea, una serie de gilipolleces impresionantes que son las que llenan las aulas y las universidades en las que actualmente se explica una teoría de la literatura que se desarrolla en la medida en que la literatura desaparece, con lo cual al final yo no sé qué explican realmente, o sea, para mí es un misterio lo que se explica en teoría de la literatura, ¿no? Pero bueno, yo conozco la teoría literaria que explico yo,
pero cuando oigo hablar de la que explican otros, sobre todo en la anglosfera, me apetece, no sé, pues qué sé yo, tocar el piano, vamos a decirlo así suavemente, tocar el intermezzo de Manuel Ponce, ¿no? De tal manera que esta reducción de la teoría de la literatura a un estructuralismo, a un teoreticismo, a un formalismo, que eso es reducir la teoría literaria a una retórica de la composición o de la interpretación literaria, como si la teoría literaria fuera un conjunto de técnicas, esto es lo que no se puede hacer. O sea, si reducimos la teoría de la literatura a una tecnología literaria, entonces lo que estamos haciendo es perder el tiempo, porque eso no es literatura, ¿eh? Eso es literatura para ingleses, por ejemplo. Así es como estudian la literatura los ingleses. Eso fue lo que hicieron en el New Criticism. En la década de 1930, los teóricos de la literatura de Estados Unidos, William Epson, Abraham, y bueno, T.S. Eliot y toda esta gente, pero en realidad no tiene nada que ver esto con la literatura. Ese es el concepto de literatura que llegaron a alcanzar en el mejor de los momentos los críticos literarios en lengua inglesa. Las técnicas literarias, aquí, bueno, el propio Rulfo en un momento dado hace mención de ello, se habla aquí de las técnicas literarias de Rulfo y cito a González Boixo en un momento dado. Dice Boixo, en la página 43, de esta edición crítica, dice Boixo: Rulfo se sumaba, con la publicación de Pedro Páramo, a una primera nómina de narradores hispanoamericanos que tenía clara conciencia de la necesidad de superar las técnicas empleadas por la novela tradicional. Y estos narradores hispanoamericanos, que según Boixo tenían clara conciencia de la necesidad de superar las técnicas empleadas por la novela tradicional, eran Sábato, Carpentier, Cortázar, Borges, Felisberto Hernández, Onetti o García Márquez, que ya habían publicado relatos y novelas que anunciaban la nueva perspectiva, aunque ninguno había innovado tanto técnicamente como Rulfo. Bien, novela tradicional es el Quijote, ¿eh? Novela tradicional es el Quijote, y en el Quijote están todas las técnicas que presuntamente todos estos listos dicen haber renovado. Porque claro, a mí que estos ahora hayan renovado más técnicas de las que renovó el barroco, que me digan cuáles son, porque yo no las conozco. Si alguien fue capaz de superar el hiato de niveles narrativos del capítulo 8-9 del Quijote, que lo diga Cortázar, porque continuidad en los parques de Cortázar son los capítulos 8 y 9 del Quijote contados de otra manera. Quiero decir que no vengamos aquí diciendo que somos más listos que Cervantes, porque Cervantes es el as que mata todos los treses. Por lo tanto, me permito recordar que el Quijote es novela tradicional cuyas técnicas y contenidos, ya no solo técnicas, sino también contenidos, superan todo lo que han hecho cualesquiera narradores hispanoamericanos y no hispanoamericanos posteriores en el tiempo. Y es que la literatura española del siglo de oro, de los siglos XVI y XVII, e incluyo en este caso, por supuesto, a Sor Juana Inés de la Cruz, al Inca Garcilaso y a todos aquellos que escribieron en español, la literatura en español de los siglos de oro es la primera globalización universal de la literatura. Es la primera globalización de la literatura. Por lo tanto, cuando hablamos de superar las técnicas de la narrativa tradicional, hagan el favor de ponerse detrás de Cervantes, ¿eh? Lo primero, hagan el favor de ponerse detrás de Cervantes y después abran la boca. Esto ustedes, los hispanoamericanos. No hablemos ya de los anglosajones, que encontraron esas técnicas 300 años después. 300 años después. 300 años después. 300 años después. William Faulkner. Las mismas técnicas las encontramos en Unamuno, en Valle Inclán, en Pérez de Ayala, y hasta en Dostoyevsky. Bueno, o sea que mucho cuidado con esto. Entonces, hablar de Joyce, hablar de Faulkner, hablar de Proust o hablar de Virginia Woolf y todo esto, bueno, hagan el favor de ponerse detrás de los hispanoamericanos que están detrás de Cervantes, ¿eh? Eso, háganse un favor a sí mismos. Cuando hablen de literatura, lean primero el Quijote y después hablen de literatura, ¿de acuerdo? Entonces, háganse un favor a sí mismos. Para hablar de literatura, primero leen el Quijote y luego hablamos de literatura, ¿de acuerdo? Entonces, no hable nadie de literatura sin haber leído antes el Quijote. De la misma manera que nadie debía entrar en la academia sin saber antes geometría, háganse un favor. Antes de hablar de literatura, lean el Quijote, y después, cuando hayan leído el Quijote, hablamos de literatura. O sea, si no han leído el Quijote, no me escriban un correo electrónico, ya para empezar. No me toquen los cojones con eso. Bien, entonces, el Quijote. En el Quijote está el genoma de la literatura y está la globalización de la literatura de la que procede todo lo demás. Naturalmente, esa globalización engloba, valga la redundancia, Pedro Páramo.
El otro punto de inflexión es el dramaturgo alemán y narrador también Georg Büchner, que muere en 1837 en Zúrich, exiliado jacobino, y escribe una obra que es Woyzeck. Woyzeck es una obra de teatro que presenta también una serie de secuencias cuyo orden todavía disputamos porque el autor murió sin terminarla, presuntamente sin terminarla, aunque tal como nos ha llegado está en perfecto orden, porque el orden que plantea es un orden que está dado a un nivel diferente al orden determinado por la causalidad, por la cronología lineal, porque plantea un orden insólito, un orden diferente, que es lo que realmente exige una obra genial, plantear un orden inédito en la interpretación. Y después de Büchner viene Strindberg, Augusto Strindberg, con la superación del drama naturalista en una obra como Till Damascus, Camino de Damasco, donde se presenta la técnica del drama de estaciones que ya está germinalmente desarrollada en Büchner y que naturalmente en la ruptura de las condiciones del cronotopo, del tiempo y del espacio está ya dada también en el Quijote. Es decir, parece que esta gente no vivió en los años 80 cuando todo Dios, hasta el perro del portero, hablaba del cronotopo del Quijote en Bajtín y de cómo se rompía el tiempo y el espacio tradicionales en una novela como la Cervantina. Pero hasta el perro del portero ya conocía las teorías de Bajtín y del cronotopo en los años 80, como para que ahora resulte que no se sabía nada al respecto. Y tras Strindberg llega Valle Inclán con El esperpento en el teatro y con la novela Tirano Banderas, la novela de Tierra Caliente, que ya constituyen los grandes referentes, sean o no conscientes, de la genealogía literaria de Juan Rulfo. La genialidad de Rulfo consiste en haber novelado el drama de estaciones. La genialidad de Rulfo consiste en haber llevado al formato de la narración el Stationendrama del siglo XIX y en haber hecho tres cosas enormemente importantes en esta recursividad técnica o recursividad formal. Una, preservar a los protagonistas del hecho como seres humildes, algo que ya está en Cervantes, en el Quijote y en la Numancia. La preservación de los seres humildes como protagonistas del hecho literario. Todos los habitantes de Comala son miserables, hasta el propio cacique. Segundo, las sociedades humanas fracasadas o destruidas por sí mismas y para sí mismas y por sí solas. Es el caso de Comala. Es el caso de Numancia también, destruida por sí misma y para sí misma. Ese mito temático ya está presente también en la globalización literaria que lleva a cabo la literatura en español en los siglos XVI y XVII. Y en tercer lugar, y aquí coincidimos en afluencia con García Márquez, el problema de Hispanoamérica tras 1820-21. Una sociedad a la que le han quitado su estado matriz, España. Comala es un pueblo sin estado, es una sociedad sin España. Es decir, es de nuevo Macondo, es el Macondo de México, en definitiva. Entonces, la preservación del protagonismo de los seres humildes, la preservación de los seres humildes como protagonistas del hecho literario, el retrato de una sociedad fracasada por sí misma y por sí sola, como consecuencia del triunfo de un caciquismo que solo prospera donde hay una sociedad sin Estado, porque donde no hay Estado no hay libertad, salvo para el cacique, pero no para los demás, que tiene su derecho de pernada permanentemente, esto lo iremos viendo, pues, como el Iuris Prima Nocte, pues, en definitiva, lo que tenemos es una sociedad sin Estado, fracasada a manos de caciques, a manos de élites que no saben gestionar la libertad del poder político. Y esta es la gran aportación de Juan Rulfo en Pedro Páramo, la novelización del drama de estaciones en la estructura narrativa de la literatura española, que queda englobada dentro del hecho literario que globaliza la literatura en español, construida ya desde los siglos XVI y XVII. Y por supuesto, con el concurso, la concurrencia y la presencia de Hispanoamérica.